Buenas, buenos días. Aquí estamos tía y yo esperando para hablar con Charo de Miguitas para poder hablar un poco sobre alimentación, perros, confinamiento y sobre muchas cosas más, porque seguro que surgen más cuestiones y más dudas durante la charla con Charo. Supongo que todos conoceréis Miguitas, deberíais. Es uno de estos sitios que a los perros les fomenta, pues no sé, adicción directamente. Aquí está Charo, un segundo. Voy. A ver si Instagram tiene a bien a que esto funcione rapidito hoy y no nos vuelva locos a todos. Bueno, el caso, os decía, amiguitas, es una repostería. Hola. Digo que tengo una luz justo detrás y no sé yo si no se va a ver Se te ve bien. la luz detrás también ahí, pero vamos, se ve, se ve. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos, trabajando lo que podemos. Sí, eso me imagino, eso te preguntaré ahora sobre cómo lo estáis llevando. Bueno, la primera pregunta para los que, bueno, yo creo que todo el mundo conocerá Miguitas, pero si no, por si acaso, pues que nos cuentes un poco cómo surgió tu conocimiento, o sea, cómo empezaste a interesarte por la nutrición canina, porque creo recordar que tenía algo que ver con enfermedades de tus propios perros y que empezaste a investigar mucho. No sé si es así o cómo, pero es un campo que muy desconocido para mucha gente, ir a saber cómo empezaste tú pues a estudiar y a informarte sobre nutrición antes de crear miguitas. Bueno, pues Miguitas nació porque yo era educadora canina de perros, me dedicaba a perros de terapia, a perros de salvamento. Entonces, bueno, pues uno de ellos, uno de los perros de mi equipo, empezó a enfermar con poca edad, empezó a enfermar, a ponerse muy malo y no daban, por más que intentamos averiguar, no daban con qué tenía. Al final, después de mil pruebas, mil ingresos en facultades de veterinaria de varias comunidades de España, no en Madrid solo, nos movimos con él un montón, tuvimos la mala fortuna de que la conclusión era que era un perro inapetente. Y el perro se estaba muriendo. Un Terranova de una media de 60 kilos de peso se quedó en menos de 40. Pobre. No comía nada, absolutamente nada, pero ese era el único síntoma que tenía, que no quería comer. Bueno, pues por desgracia al final descubrimos, pudimos dar por lo que le pasaba y era que tenía alergias alimentarias alojadas dentro del estómago y el intestino. Entonces no se veía, físicamente no se veía lo que le pasaba, pero estaba muriendo. Cuando por fin descubrimos lo que tenía, tenía parte del estómago y de los intestinos necrosados. Entonces le daba muy poca esperanza de vida. Los estoy hablando hace ya más de 10 años. Entonces, pues bueno, por aquellos entonces todavía las alergias no estaban nada controladas en España, se conocía muy poco de ellas. Entonces, pues bueno, lo desahuciaron, córticos de por vida y que iba a durar poco tiempo. Entonces, bueno, pues yo me acordé de que en Estados Unidos llevan generaciones y generaciones dando de comer a sus perros de una forma natural, en crudo, como lo que ahora tan de moda está que se llama BARF, o ACVA aquí en España. Bueno, pues es dieta cruda, es alimentar a los perros pues como lo que son, carnívoros, que aunque ya hablaremos de ello, pero bueno, aunque puedan asimilar ciertos alimentos que no sean carne, pero eso no les quita la condición de ser carnívoros. Entonces, bueno, pues me puse a investigar, me puse a hablar con personas de allí que llevan generaciones alimentando a sus perros de esta forma. Esto no es algo nuevo, ese tipo de alimentación lleva generaciones y generaciones en otros países, y descubrimos un montón de cosas que podía hacer para ayudar en la calidad de vida de mi perro pensando en que iba a fallecer, con la sorpresa de que haciendo cosas un poco marcianas y buscando en salas de despiece y demás, bueno, pues conseguí cosas para darle de comer, la famosa tripa verde que ahora llaman tanto, que tanto tan de moda está. Bueno, pues hice cosas de ese estilo y tuvimos la fortuna de que el perro recuperó la función estomacal, recuperó las funciones del intestino y el perro vivió 11 largos años sano y comiendo perfectamente. ¿Miquitas por qué nació? Pues por él. Por él porque además era perro de terapia, lo llevaba a residencias de ancianos, con niños a trabajar. Era un perro maravilloso, un perro de terapia increíble, pero no podían darle galletas, no le podían dar chuches, no podían hacer nada. Y claro, y el pobre veía cómo premiaban a los demás y a él no le premiaban. Así es que de ahí nació Miguitas, de la necesidad de poderle dar chuches, porque lo que se vendía por aquellos entonces en España estaba plagado de mil Aditivo. cosas que no debería de comer, efectivamente, levaduras, aditivos, glicerinas, conservantes a patadas, y todo eso mataba al perro. ¿Cómo se llamaba tu perro? Haku. Ah, Haku. vale. Se Haku. llamaba Haku. Ese es. De hecho, en Miguitas, en nuestro portal, en nuestra web y en nuestras redes, hay algún artículo que pusimos en memoria de él, sobre todo cuando falleció hace poco,
hace pocos meses falleció y le hicimos ahí un... No. Podéis verlo. Ah, pues no lo había visto, lo siento, pues ya lo siento. Ah, pues lo siento mucho. Pobre. Nada, nada, gracias. ¿Y cuándo? Y entonces, ¿Miguitas cuándo nació oficialmente? Hace 8 años. 8 años ya. Uh-huh. Y originalmente, ¿fuiste? No, no sé si la primera, pero casi casi la primera repostería canina de España, diría, ¿o no? Sí, sí, hemos sido los primeros que en España hicimos alimentos complementarios, naturales para ellos. Y entonces, o sea, ¿cómo? Me imagino que ahora mismo se está afectando muchísimo la situación que estamos viviendo ya a nivel tienda. Era un poco que nos, o sea, para todos los que nos estén escuchando, entiendo que seguís haciendo envíos en la medida de lo posible, pero bueno, que nos cuentes un poco cómo lo estáis viviendo, porque para vosotros tiene que ser complicado. Muy complicado. Sí, está siendo bastante duro, porque abrir un negocio como este en plena crisis, que lo abrimos hace 8 años, fue duro. Hacer entender a la gente que esto no era una fruslería, ¡ay, galletitas para perros! ¡Ay, qué monos! No, pues no, había un trasfondo importante, que era darles cosas naturales, con ingredientes naturales, alimentos frescos, que en España no existían los alimentos frescos, las galletas frescas. Entonces, todo esto fue difícil hacérselo entender al público y con los años pues nos hemos hecho un huequecito y todo el mundo pues conoce ya lo que son este tipo de chuches, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ahora mismo somos 10 personas trabajando en la empresa, son 10 familias que trabajan en Miguitas y que pues por culpa de esta crisis ahora mismo pues podría decirte que no estamos haciendo ni una décima parte de lo que estábamos haciendo antes. Porque es verdad que las galletas no son algo imprescindible en la alimentación de los perros en esta crisis. La gente pues obviamente está guardándose el dinero para cosas, para lo que pueda venir, ¿no? Entonces sí, las ventas han bajado una barbaridad. Nosotros seguimos trabajando, seguimos a diario haciendo galletas frescas, seguimos enviando a toda España por mensajería. Nuestras dos tiendas, una de ellas la tenemos cerrada, la del barrio del Pilar, porque la persona que trabaja en ella, nuestra compañera Mara, es una persona con un alto riesgo de salud, con lo cual ella tiene sus problemas de salud que son severos y ella no se puede arriesgar a estar allí de cara al público. Entonces lo lamentamos muchísimo, pero esa tienda está cerrada. La tienda del centro la abrimos dos horitas, los martes y los viernes, para poder dar suministro porque los perros siguen necesitando sus galletas. Y más ahora. Claro, y más sí. Ahora, que están confinados. O sea, tenéis una caja especial confinamiento con chuches duras y demás para que nos, porque vamos, para mí son, no para mí, sino para ellos son droga buena. Vuestras chuches son fáciles. Pero no a esta. Y un poco que hablaras también del tipo de chuches sanas y demás que tenéis en Miguitas. Y por otro lado, en paralelo, ya te hago la segunda pregunta, es saber qué tipo de chuches podemos hacer nosotros en casa con ingredientes que podamos tener a mano, si nos puedes dar unas cuantas pistas para que sepamos cómo hacerlo. Vale. Ahora mismo lo más importante es que les demos a los peques galletas lo más duras posibles. Esto es lo que venimos nosotros desde siempre, que todo el mundo, ay, es que son muy duras, es que al perro le cuesta. Bueno, pues es que eso es lo que hay que darles, eso es lo que venimos defendiendo desde hace 8 años. Cuanto más duras, mejor, porque los perros tienen que roer. Para un perro roer es muy satisfactorio. Suelta endorfinas su cerebro, además de que se entretienen. Una forma de cansar al perro cuando está lloviendo es darle galletas súper duras. Entonces, nosotros venimos esforzándonos mucho en que hagan eso, ¿no? Entonces, el pack del que hablas es especialmente para eso, para que estén royendo y puedan desfogarse estando en casa tumbados en el salón. ¿Qué podéis hacer? Bueno, yo os hablo de cosas sanas. ¿Qué es lo más sano que podéis hacerle a vuestros perros ahora mismo? Volver a lo de siempre. Por ejemplo, los higaditos de pollo, que son fáciles de encontrar en la pollería. Pues higaditos de pollo los podéis meter en el horno a 20, 30, 40, 50 grados y tenerlos ahí deshidratándose. Darles higaditos de pollo deshidratados, que los podéis hacer en el horno, es lo mejor que podéis hacer para darles. O sea, eso es lo mejor. Galletas, es muy sencillo. Podéis coger un huevo, podéis coger un poquito de aceite y alguna proteína que les guste o una manzana la podéis licuar, la mezcláis con ese huevo y echáis un poquito de harina. Hasta que hagáis una masa que podéis moldearla y les podéis hacer unas galletitas de manzana, ¿vale? Cosas sencillas. ¿Por qué digo sencillas? Porque es muy importante, esto es algo que también la gente a veces no quiere entender o no puede entender, y es que hacer galletas es alimento complementario, pero es alimento. Y es muy importante conocer las cantidades en las que, con las que mezclamos esos ingredientes. En una ocasión una persona me pidió que por favor le dijera cómo hacer unas galletas
con esto, con una especie de manteca que lleva pimentón y sobrasada. Con sobrasada. Porque quería hacerlas y venderlas. Y bueno, pues yo no se lo recomendé. A ver, hay que tener mucho cuidado. Hola, mira. Hay que tener mucho cuidado. Cuando mezclamos ingredientes es difícil, hay que saber cantidades. ¿Con qué puedes mezclar? Porque podemos hacer un exceso de vitaminas. Si mezclamos ingredientes que tienen mucha vitamina B y hacemos unas galletas con una cantidad de vitamina B bestial, pues el perro puede tener un efecto secundario que no es el adecuado. Entonces, es muy bonito hacer galletas, es muy divertido hacer galletas, pero hay que saber hacerlas. Y hay que saber qué ingredientes y en qué cantidades mezclarlas. Entonces, para vosotros en casa, sencillo, frutas. Cogéis frutas, la licuáis, las mezcláis con un huevito, un poquito de aceite y harina, siempre harina integral, por favor, siempre, es muy importante. Das la clave en la web de Miguitas sobre la harina, que no es buena para los perros, el tipo de harina que sí, que no, y la gente puede que no lo sepa. Sí, es cierto, nosotros somos omnívoros, podemos tolerar muchísima industria en nuestros estómagos, mucho químico y muchas levaduras, y muchas féculas y todas estas cosas. Los perros no, son perros, tienen otra forma de digerir, tienen otros aparatos digestivos, entonces las levaduras prohibidísimas deberían de estarlo, las glicerinas deberían de estar totalmente prohibidas para los perros en el comercio, en el mercado. Entonces, buscar siempre harinas integrales, porque las harinas blancas llevan blanqueantes y esos blanqueantes tienden a ser derivados de las lejías, entre otras cosas. Entonces, vosotros imaginar, el trigo es blanco. El trigo es marrón, color tostado. Entonces, ¿cómo hacen para que el trigo sea blanco? Pues se le mezcla blanqueantes, tipos derivados de lejías, etc. Bueno, un montón de guarrerías que los perros les destroza la flora intestinal. Entonces, todo tipo de harinas que queráis, sean de trigo, sean de maíz, sean de avena, de lo que queráis, de arroz, pero que sean integrales, por favor, porque son más naturales. No lo son del todo, pero son las más naturales. Y olvidaros de las levaduras. Ni levadura, vale. Ni glicerina, ni conservantes, nada. Féculas las menos posibles. También almidón, también el menos posible. Vale. Y alguien preguntaba que cómo se endurecen las galletas. ¿Hay que meterlas en el horno? ¿Qué hay que hacer? Deshidratarlas, efectivamente. Nosotros llevamos un proceso, como tenemos que evitar bacterias y un montón de historias, tenemos que hacer una trazabilidad, porque aquí esto es muy serio, lo que hacemos es alimento y es algo muy serio y tenemos unos controles de calidad muy fuertes. De hecho, nosotros pasamos inspecciones semestrales en ganadería y en sanidad. Nuestro procedimiento para endurecer las galletas son varios cambios de temperatura dentro del horno en varios tiempos. Eso es muy complejo. Entonces, no os lo voy a recomendar hacer. Lo que podéis hacer es hornear las galletas a baja temperatura durante mucho tiempo. De esa forma, la galleta se hornea, pero al mismo tiempo se deshidrata. Y es la mejor forma de hacer que estén bien duras. Si las queréis blanditas, a altas temperaturas y poco tiempo. Lo de fuera se quema, lo de dentro está crudo. Yo no lo recomiendo bajo ningún concepto. Bajas temperaturas siempre y durante mucho tiempo en el horno. Vale. Y luego otra pregunta que también me suelen hacer a mí y te la hago yo a ti es, ¿qué tipo de alimentos para humanos son beneficiosos para los perros? Y luego la contraria, claro. O sea, es decir, gente que pregunta siempre, ¿pero yogur? O sea, porque yo sé que en vuestra web lo tenéis explicado, pero es para que nos cuentes un poco, pues desde yogur a queso, a frutas, verduras, y luego pues, vosotros también dais consejos sobre tipos de pescados y tipos de carnes que son buenas para los perros. O sea, ahí ya, o sea, a lo mejor es si alguien le añade un poco de eso al pienso, o si se lo quiere dar como chuche, o sencillamente para saber que si tú estás comiéndote un trozo de queso y le das un poquito a tu perro, pues si es bueno, malo, regular, recomendable o no. Claro. Vale, a ver, hay muchísimos alimentos que nuestros perros pueden comer en pequeñas cantidades. Esto es como todo. En cantidades controladas, casi todo es sano, casi todo. En cantidades excesivas, pues como con todo puede ser malo. Entonces, a ver, carnes, proteína, son perros, son carnívoros. Las proteínas animales es lo mejor que les podemos ofrecer. Ellos lo que mejor van a asimilar siempre son proteínas animales. Entonces, todo lo que sean carnes y vísceras, sin problema, ¿vale? Frutas, la gran mayoría. Lo que hay que tener es cuidado que no estén verdes. Ajá. Las frutas maduras, melón, que les chifla. La cáscara del melón también es muy buena porque tiene mucha fibra. La sandía en verano, las manzanas, las peras, el plátano. Con el plátano hay que tener cuidado porque tiene una cantidad más alta de azúcares. Entonces, si das demasiada cantidad puede dar un poquito de diarrea.
¿Qué le pasa a nuestros perros cuando se pasan comiendo fruta? Pues que tienen un exceso no de azúcar, de fructosa. Y la fructosa es sana, es buena para ellos. Fíjate la diferencia en que si un perro se pasa comiendo un dulce que lleva azúcar, le va a dar una diarrea brutal. Y encima ese azúcar se aloja en el hígado y no la pueden deshacer porque el azúcar es un producto que ellos no pueden deshacer. Sin embargo, la fruta lleva fructosa y la fructosa es natural y la pueden asimilar perfectamente. Y si hay un exceso de fructosa, es decir, que no, y que nos ha pasado, yo tuve un perro que se subió encima de la encimera y se cambió 1,5 kilos de manzanas. ¿Qué le pasó? Una pequeña diarrea. ¿Por qué? Porque tuvo que soltar esa fructosa además, pero ya se acabó, ni le dolió la tripa, ni le pasó nada. No tenemos que volvernos locos. Las frutas las pueden comer en cantidades controladas. Y una pregunta boba, ¿cómo conseguir? Porque hay gente que se piensa que es imposible que a un perro le guste la fruta. O sea, eso es, o le gusta o no le gusta. O sea, no puedes hacer, es decir, es como si a ti no te gusta el melón, me da igual. O sea, por mucho que te lo pongan delante y te digan que es sano, o sea, a ti hay cosas que se come y otras cosas que no. No hay forma, ¿no? O sea, un perro o le gusta o no le gusta la sandía, quiero decir. A ver, no es que no haya forma, es que ellos funcionan exactamente igual que nosotros en ese sentido. A ti, por ejemplo, ¿qué hay que no te guste de comer o que realmente te provoque malestar? A mí personalmente la miel me mata. Ah, sí, la miel, qué curioso, a mí el hígado, no sí, puedo sí. Bueno, el hígado yo también, y fíjate que trabajo con él aquí a diario, pero es verdad, el hígado tampoco. Bueno, pues tú imagínate que te dice tu madre, toma un platito de hígado porque te lo tienes que comer, que es bueno para tu salud, y tú sabes que te sienta fatal y que no te gusta. ¿Por qué te lo tienes que comer? Hay otras cosas que puedes comer, pues a los perros les pasa igual. O sea, no se trata de malcriarles. A nuestros perros hay cosas que les gustan y hay cosas que no les gustan. A ver, si es bueno por su salud y hay que dárselo porque tiene que tomarlo por algún motivo en especial, pues hay que obligarles a comerlo o hay que intentarlo. Pero es que siempre hay variantes. ¿Que no le gusta la manzana? Pues dale una pera. ¿Que no le gusta la sandía? Pues dale melón. No pasa nada. Si obligarles no tiene sentido. Lo que sí que no tiene sentido es darles de comer durante toda su vida el mismo alimento o la misma proteína. El caso de los alimentos procesados, los piensos. Es que mi perro a mí esto me hace mucha gracia de algunos clientes. No, vengo a probar este alimento que vendéis vosotros porque es que le he comprado un pienso de pollo con arroz y a los 2 meses se ha cansado de él. Le he comprado otro que es de salmón con patata y a los 2 meses me ha dicho que me lo coma yo. Es que no ves que es ibarita el perro. No es ibarita, es que poneros en su lugar, comer todos los días de tu vida lo mismo, ¿os parece normal? ¿A que no? Pues a ellos les pasa lo mismo. Entonces no tiene ningún sentido obligarles a comer siempre lo mismo. En la variedad está el gusto y para la mayoría de los animales de este planeta es igual. Claro, no, está claro. Y no, están preguntando, lo que pasa que ya la habíamos, bueno, que qué chuches le podríamos dar a los peques como clientes de nuestro. Ah, vale. Para bares y restaurantes que son dog friendly, que tienen chuches para dar a los perros que vienen, cuando por fin nos dejen volver a ir a sitios, están preguntando que qué puede haber ahí para dar a los perros, aparte de, evidentemente, comprar amiguitas que enviáis a toda España. Bueno, sí, a ver, lo ideal para los bares son las galletas. El motivo es porque es verdad que a nivel de sanidad hay que cumplir con muchos protocolos, hay que cumplir con muchas exigencias de sanidad y, por ejemplo, tener deshidratados los nervios, el hígado, todo lo que son proteínas deshidratadas, es verdad que son fuentes de insectos y de bichos, ¿vale? Esos vale. Productos atraen muchísimo las moscas, las avispas, los gusanos. De hecho, nosotros en Miguitas, en verano los tenemos siempre guardados en cámara de frío. No lo vendemos a granel, al aire. Están siempre en cámara de frío. Entonces, este tipo de alimentos para los perros en los bares, en los dog friendly, no son aconsejables. Por ese motivo es bueno que tengan galletas deshidratadas, galletas duras, para que los perros las tengan que masticar, roer y se entretengan. Eso es lo que menos bichos atraen. Son nutritivas y desde luego a los perros las van a disfrutar. Eso es lo que yo les recomiendo. Ya me da igual que sean de Miguitas o de Pepito Pérez, no hay problema. Pero galletas duras es lo más higiénico y lo más saludable. Vale, y estábamos con los alimentos humanos que son buenos para los perros, que hemos hecho unos cuantos, pero o sea, porque es lo típico, yogur, queso, frutas que has dicho, el atún, que habla, bueno, en fin, que hay muchas cosas que sí realmente son buenas para ellos o no, en fin, tú sabes. Sí, sí, sí. Los pescados, a ver, los pescados azules son los ideales, y a ser posible los pequeños, porque los pescados azules grandes ya contienen demasiados metales pesados. No es que pase nada porque los coman, los comemos nosotros y no pasa nada. Pero bueno, es verdad que ellos asimilan mejor los pescados azules chiquititos.
¿Vale? Entonces, los boquerones, las sardinillas, todo este tipo de pescaditos son fantásticos para ellos. Los perros pueden comer pescado, sea blanco o sea azul, sin ningún tipo de problema. Que no les guste es otra cosa. Si no les gusta, no pasa nada. Ellos podemos aportarles el omega 3, el omega 6 y todos los omegas de otras formas, ¿vale? Pero si al perro le gusta, el pescado es fantástico. ¿Que coman pescado? Por supuesto que sí. Lácteos. Esto nos preguntan muchísimo. ¡Ay, es que el yogur y el queso les sienta fatal! O es que si tiene lactosa, la lactosa es malísima. A ver, utilicemos la cabeza, por favor. Esto es muy importante y os lo pongo de ejemplo para todo. Utilizar la cabeza. Hay cosas que a los perros les hace mal y obviamente no hay que darlos. ¿Por qué les hace daño la lactosa si no se la has dado nunca y no sabes cómo les sienta? Efectivamente, hay perros a los que la lactosa les sienta mal, no la toleran, ¿no? Dale a probar un poquito de yogur natural, un poquito, o un trocito pequeño de queso, dárselo a probar. ¿Que no tiene una reacción mala? Pues dejarle que lo disfrute, que tiene beneficios nutritivos para ellos. ¿Que veis que lo vomitan o que les da una ligera diarrea o no llegas a ni una diarrea, es que te suelta un poquito la tripa? Pues ya sabéis que vuestro perro podría tener problemas con la lactosa. Bueno, pues entonces comprar lácteos que no tengan lactosa, pero los lácteos les aportan. De hecho, en nuestras galletas, estas que llevan bañadas de colorines, esa es una cobertura de yogur sin lactosa que traemos de fuera del extranjero, porque en España no se consigue y en Europa en muchas partes, y tenemos perros que se vuelven locos con ese yogur, les encanta, porque está muy rico. Entonces, lácteos, claro que se les pueden dar. De hecho, nosotros los recomendamos. ¿Que el perro le da un poco de cosita? Pues comprarlos sin lactosa, que ya los hay. ¿Qué más cositas hay por ahí que les podáis dar? Bueno, las frutas, como habíamos dicho, sin problema. Verduras. Hay perros a los que les encantan las verduras. Siempre, siempre, siempre hervidas. Las verduras siempre las recomendamos hervidas. ¿Por qué? O hervidas, o si no podéis hervirlas, las licuáis. Licuadas. Porque las verduras tienen una cadena de digestión muy larga. Y los perros no están preparados, sus intestinos no están preparados para digerir correctamente esas verduras. De hecho, hay un ejemplo que pongo que es muy típico, las zanahorias. Hay perros que les encanta masticar las zanahorias. Sí. Las crujen, se las tragan en trozos. Y lo más probable es que compréis... Tía las muerde y me deja todo el sofá lleno de zanahoria. Ella se lo pasa muy bien, pero no se las come. Lo comparte con la visita y luego a ti te toca limpiar. Sí. Ya está. Las zanahorias, si os fijáis, vais a ver que mucha cantidad de la zanahoria que se comen la defecan. Están los trozos enteros en sus heces, en sus defecaciones. ¿Por qué? Porque el intestino de los perros es muy, 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 muy corto. Es una cadena de digestión de normalmente 5 horas máximo. Todo lo que pase de tener que estar digiriéndose durante más de 5 horas, el perro no tiene tiempo de digerirlo y tiene que defecarlo. Con lo cual, además, encima le hace daño al intestino al pasar. Entonces, verduras son de cadenas mínimas de digestión de 12 horas. Con lo cual, para que el perro pueda digerirlas, no le haga daño y además sean nutritivas, o las servís, que de esa forma la cadena de digestión se parte, se rompe y es más fácil de digerirlas para ellos. O licuarlas en la batidora, de esa forma las van a poder comer y beneficiarse de sus nutrientes sin problemas. Y luego lo contrario. Harinas. Ah, perdona, no, es que te iba a decir... O sea, los alimentos que a lo mejor no sabemos, o sea, son más obvios los que todos sabemos, como el chocolate, ciertas nueces, en fin, hay cosas que todo el mundo debería ya saber que son peligrosas o venenosas o como se diga para los perros. Pero no sé si hay alimentos que tú, o sea, que tú dirías, ojo con tal cosa, además de las harinas y demás, ojo con tal cosa porque realmente le puede dar, a ver, no le va a matar al perro, pero le va a dar una diarrea o es muy malo para su... También para tenerlos en cuenta. Vale, hay cosas que sí pueden matar a los perros, alimentos que sí pueden matarlos, dependiendo de la cantidad que coman. Esto vuelvo a decir lo mismo de antes, hay que utilizar un poco la cabeza. No es lo mismo, por ejemplo, que un perro se coma una tableta de chocolate, una onza de chocolate, un cuadradito de chocolate, por ejemplo, uno de mis perros de 60 kilos, se come un cuadradito de chocolate, no le va a pasar nada. La teobromina que lleva, que ese es el veneno del chocolate, no el chocolate en sí, sino la teobromina que lleva, no le va a hacer nada. Ahora bien, una perrita como tía se come un cuadradito de chocolate, puede tener un cuadro de intoxicación porque hay teobromina suficiente para hacerla muchísimo daño. Entonces, volvemos a lo mismo de antes, utilizar la cabeza siempre. Ante la más mínima duda, o no lo deis o dar poquita cantidad siempre. Entonces, chocolate, prohibido, porque lleva teobromina. Las frutas y verduras que no estén maduras, prohibidas.
porque también tienen otro compuesto que también es venenoso para ellos. Las pipas, que hay quien me dice, es que las frutas, las pipas tienen cianuro. Sí, tienen cianuro, pero para que una perrita, por ejemplo, como tía, se intoxique con cianuro, tendría que comerse casi 800 gramos de pipas. Ya. ¿Quién le va a dar 800 gramos de pipas de manzana a su perro? Nadie. Se puede comer una manzana entera y no la va a pasar nada. Entonces, ¿qué era lo otro que se me olvida? Frutos secos, muchas veces preguntan, yo sé, o sea, yo por ejemplo le doy almendras y a día de hoy no le ha pasado nada y yo como muchas almendras y ella también. Pero sé que no le doy nueces de macadamia, por ejemplo, o sea, entiendo que depende de todo. Sí, efectivamente, ahí las nueces de macadamia igual son relativamente peligrosas, entonces es mejor evitarlas. Frutos secos, los cacahuetes, las almendras, las nueces, las pueden comer sin problemas. Yo tengo una bulldog en casa que se pone de bellotas morada. O sea, come bellotas del árbol que está todo el año soltándome bellotas y se pone de bellotas hasta arriba y la perra nunca ha tenido un problema. Entonces, los frutos secos hay que darlos con control, porque lo que les pasa es que tienen un contenido muy alto en grasas. Entonces, es muy fácil que engorden o que les suelte la tripa por la cantidad de grasas tan alta que tiene. Ya más que el que sean malos, ¿no? Vale. Con lo que sí hay que tener cuidado, por ejemplo, también es con el ajo y con la cebolla. Por lo mismo, en pequeñas cantidades no pasa nada. De hecho, en pequeñas cantidades es muy beneficioso. El ajo, por ejemplo, es un antiparasitario natural. En pequeñas cantidades, en trocitos pequeños triturados, lo pueden comer y encima mata a los parásitos intestinales. Pero si se come una cabeza de ajos entera, pues es malo. Le puede provocar pues, pérdida de glóbulos blancos con la cebolla, le puede provocar pérdida de glóbulos blancos, en fin. Pequeñas cantidades controladas, grandes cantidades, nada de nada, de ninguna cosa, si tenéis la más mínima duda. Pero sí es muy importante recordar que lo que peor puede provocar a vuestros perros un problema de salud es el chocolate, el ajo y la cebolla en grandes cantidades. Las nueces de macadamia igual, mejor evitarlas. Por lo demás, en general, en pequeñas cantidades deberían de poder comer casi de todo. Ahí, o sea, bueno, yo lo he comentado alguna vez en la web y tú también lo sabrás, que también hay que tener cuidado con los aditivos que llevan algunos alimentos nuestros, o sea, el xilitol y cosas de estas que sí son incluso más peligrosas que el chocolate, que obviamente tú no se lo das porque quieres, pero es que puede ser un descuido. O sea, hay gente, es decir, todo el mundo se puede descuidar, dejas un pastel encima de la mesa o lo que sea y si está hecho con colorante en vez de con azúcar, puede ser muy peligroso para el perro. Pero vamos, eso ya son descuidos que no es algo que tú le des voluntariamente a tu perro, vaya. Cierto, hay aditivos humanos, es lo que decía antes, los perros son carnívoros, aunque pueden comer casi de todo, pero sus intestinos no están preparados para comer lo que nosotros comemos. Efectivamente, hay aditivos que son realmente muy, muy, muy peligrosos. Por ese motivo, recomiendo que todo lo que sean, todo lo que no sean alimentos como tal, es decir, complementos, pues chuches, bizcochos, todo lo que lleve azúcar. El azúcar y la sal en pequeñas cantidades no les hace daño. Pueden comer un trozo de magdalena. Voy a poner un ejemplo horroroso que se me van a echar a la cabeza un montón de gente, pero mi abuela tenía una perrita pequeña y mi abuela y su perrita todas las mañanas desayunaban un café con leche y una magdalena cada una en la mesa. A día de hoy. Tal cual. No lo hagáis. No lo hagáis. No digo que lo hagáis. No lo hagáis. Pero quiero decir que en pequeñas cantidades hay muchas cosas que nosotros comemos que no les hacen daño, pero no se les debe de dar. ¿Por qué? Porque a la larga ese azúcar que se estaba comiendo esa perrita le generó una diabetes y le generó una ceguera. ¿Por qué? Porque el azúcar los perros no pueden digerirlo, no la metabolizan. Se queda directamente alojado en su hígado. Cuando la perra tuvo 8 años, ese hígado estaba hecho un desastre. Era un desastre y ocasionó otros problemas. Entonces, el azúcar, la sal, en pequeñas cantidades no pasa nada porque toman un poquito. Pero es mejor evitar, ¿vale? Aditivos, el xilitol, sumamente mortal, hasta en pequeñas cantidades. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Cuando tengáis alguna duda, en internet hay 1000 páginas que pone analítica o analizar aditivos. Metes cuál es, el E128, el E450, me da igual qué aditivo sea, y os dice qué capacidad de intoxicación puede tener en los animales. O sea, en internet ya está toda la información. Hay que tener mucho cuidado con esos temas. De ahí, insisto tanto en que los colorantes, por ejemplo, que nosotros utilizamos, son naturales. Que me dicen, no, es que es imposible, esos colorantes son muy llamativos. Los colorantes salen de la naturaleza, de las plantas, y el rojo puede ser súper intenso. Claro, nos toca echar más cantidad, que cuesta un dineral. Que sepáis, los colorantes naturales cuestan una verdadera fortuna y también hay que traerlos del extranjero.
Los colorantes artificiales que nosotros comemos son cancerígenos, en su mayoría. Entonces no hay que utilizarlos porque a los perros les puede provocar a la larga, no a corto plazo, pero a la larga, si lo comen a menudo, en pequeñas cantidades, pero muy a menudo, a la larga los podemos hacer muchos destrozos en su organismo. Y luego estaban preguntando también antes, de cara al verano, a cuando haga calor, qué tipo de, pues, de premios o de alimentos o cómo hacer helados. Es decir, qué cosas refrescantes recomiendas para cuando podamos también celebrar que llega el verano y que hace buen tiempo. Y en fin, pues. En pleno directo. ¿Me has oído con lo de los, esto? He llegado hasta lo de los helados, o sea que creo que sí. A ver, para ahora cuando llegue el calor, lo ideal es que les deis frutas frescas. Les encantan. Las frutas frías les chiflan de la nevera o congeladas en trocitos. Trocitos de fruta congelada. Para ellos eso es el manjar más grande que te puedas imaginar. Los higaditos de los que os hablaba antes, congelados, un higadito congelado, bueno, se vuelven locos, pero locos, les chiflan. Helados, claro que se pueden hacer helados de frutas en casa sin problemas. Licuáis una fruta, le mezcláis con un yogur natural, sin azúcar, obviamente, y al congelador. Mis perros, hay una cosa que les vuelve locos en verano y es la sandía y el melón congelados. Entonces yo cojo melones y sandías, los parto en cuartos, porque mis perros son muy grandes, y los congelo, ya partidos, pero los congelo en trozos grandes. Y llega el momento, lo cojo tal cual y se los doy. Se abrazan a la raja de melón congelada y se lo pasan como locos. Para perros chiquititos, pues en trocitos pequeños, obviamente. Pero claro que podéis hacérselo. Eso es natural, 100% natural, y le va a sentar mil veces mejor que les deis eso a que les deis los 50.000 helados que se venden, que si con crema de cacahuete, que si con no sé qué, que si con no sé cuál, que están hasta arriba de grasas, y todo eso para ellos no es raro. Y luego, con toda esta experiencia que lleváis ya o sea, ¿cuáles son las cosas que mejor recepción tienen en miguitas, digo, de lo que vendéis todos los días? Pues, vamos, yo siempre iba a comprar los premios pequeñitos porque para cuando hago fotos, cuando le hacía fotos a colega o ahora a tía, pues me gustaba darle premios pequeñitos, pero tenéis tal cantidad de producto y habéis probado tantísimas cosas, que ¿qué es lo que más mejor reciben los perros o qué es lo que más les gusta? O no sé si tenéis un greatest hits de miguitas o cómo va la cosa. Sí, tenemos ahí un listado de productos específicamente súper felices para los perretes. Los brownies que hacemos les vuelven locos. Es un concentrado de hígado con algarroba, que es el sustituto de del chocolate. El brownie para los perros y los gatos, que para los gatos nos cuesta mucho porque son muy sibaritas con el alimento, lo de cambiar de alimento no les convence. Bueno, pues el brownie se vuelven locos, pero locos que tenemos, como dices tú, adictos al brownie. Cierto. Tenemos un montón de producto, la verdad, y que les gusta un montón, y cada uno cumple una función. Tenemos las chuches de las que tú hablas, que tenemos un montón de clientes que las utilizan para en casa, para esconder trocitos de galletas pequeños por todos los rincones, y los perros hacen juegos de olfato, que es una locura. El brownie para los gatos, para hacer juegos de olfato con los gatos, es también bestial. Tenemos los limpiadientes naturales, que son extremadamente duros, están hechos con frutas. Y tenemos también perros que son adictos, que se comen uno o dos a la semana y, bueno, tienen las bocas perfectas y además se vuelven loquitos. Las tartas. Nuestras tartas no usamos levaduras. A veces algunos clientes nos dicen, es que son un poquito duras. No son duras como las galletas, pero es que, claro, si las comparamos con una tarta de humano que está llena de levadura y está llena de cosas, de azúcar y cosas que no deben de comer, claro, nuestras tartas son muy compactas. No llevan levaduras ni llevan nada. Pero son relativamente blandas para que ellos las puedan masticar como tarta. Pues esas tartas tenemos clientes que las compran las grandes, las cortan en porciones, las congelan y todos los días les dan un trocito de su tarta. Y los perros disfrutan de tartas, nos dicen, ni sé. Entonces, bueno, pues otra cosa, los donetes. Tenemos unos donetes y los Kinder que hemos sacado hace poco, los dos Kinder, bueno, una verdadera locura, o sea, no podéis hacer una idea, se vuelven. Es que tenemos muchas, muchas cosas que por eso, les encantan. Y luego una pregunta también que me hacían el otro día, si vosotros recomendáis, o sea, tú más bien, añadirle algún tipo de alimento, un poco por lo de la variedad de antes, al pienso. O sea, porque una cosa es la gente que le dé alimentación natural, es una historia, pero el 90% supongo de la población sigue dándole pienso a su perro, y hay gente que mezcla con sardinas, o con atún, o con fruta, o con lo que sea.
si tú consideras que eso es bueno, que no es bueno, ¿por qué? A ver, bueno es siempre y cuando sean cosas naturales, en la medida de lo posible. Recordar que todo lo que va enlatado y demás lleva demasiados conservantes, llevan metales pesados, son cosas que a ellos no les sientan muy allá. Yo os recomiendo que si vais a darles pienso a los perros, bueno, yo parto de la base, y todos lo sabéis, los que nos conocéis, amiguitas, de que no somos partidarios de darles comida procesada. Si lo vais a hacer, perfecto, no hay problema, porque cada uno le da a su perro lo que considera que es lo mejor. Quien le dé pienso, que se lo mezcle con latitas. Latitas que las hay naturales, de comida cocinada, comida guisada para los perros, que si ternera con verduras, que si pollo con frutas, pero que sean naturales, por favor. Hay latas de comida húmeda para perros que son verdadera bazofia. Y vale, siento la palabra, pero de verdad, mirar que sean naturales, porque esas cosas están hechas con desechos de lo que menos os podáis imaginar. Al igual que algunos piensos, no todos, no me malinterpretéis. Entonces, latitas de comida húmeda, naturales, y variarles, que les gusta. Ellos disfrutan cambiando de sabores. Descubriréis que les gusta, que no les gusta. Esas latitas se las podéis mezclar con el pienso, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Carne cruda, que es lo que nosotros recomendamos que los perros coman, nunca, jamás mezclarlo con el pienso. Vale. Una comida de pienso y otra comida de carne cruda, si es que queréis hacerlo así, ¿vale? Pero no las mezcléis nunca. La carne cruda, la ternera picada, la carne picada de la carnicería, la compráis un día y queréis darle, perfecto, van a estar felices. Pero esa carne cruda no la mezcláis con el pienso, porque os van a decir que son tiempos distintos de digestión, y que como el pienso se digiere de una forma y la carne se digiere de otra, eso no es la razón. La razón es que no os podéis olvidar de que los piensos contienen muchos productos químicos y contienen levaduras. Y esas levaduras son fermentos. Cualquier fermento que mezclemos con carne fresca puede provocar un cólico de gases. Y un cólico de gases todos sabemos que duele mucho. Entonces, no mezcléis comida cruda con piensos, latitas, las que queráis. Y quienes se quieran animar a probar la dieta BARF, que se llama ahora tan de moda, que nosotros llevamos tantos años defendiendo, llamarnos y escribirnos y os damos toda la información que necesitéis. Es carne fresca, mezclada ya, toda ya preparada, con fruta, con verdura, con vísceras y con hueso, porque son carnívoros y necesitan fosfo y calcio del hueso. Va todo triturado en un paté para que lo puedan comer. Si queréis información, estaremos encantados de daros. Pero si no, seguir dándoles sus piensos, pero con latas naturales. Sí, lo de natural es importante, desde luego. Y luego, ¿cómo afecta? Porque tú también sabes de eso. Aparte de cuando hay una enfermedad, que hay alimentos que son más recomendables que otros, puede ser una enfermedad renal o la que sea en los perros, también les afecta en su nivel de actividad y su carácter, casi, ¿no? O sea, algunos alimentos, depende del porcentaje que les des, pues el perro está más activo, más no sé qué, o en fin, que tú de eso sabes más que yo. Y efectivamente, a ver, cuando hablamos de un animal que tiene un problema de salud, hasta que no está 100% sano o esté más sano que enfermo, obviamente pues sus necesidades diarias de actividad y de bienestar van a cambiar muchísimo. Del perro del que hablábamos, por el que nació Amiguitas, ese perro directamente es que no podía ni moverse. Entonces, bueno, pues cuando el animal empezó a encontrarse mejor, porque se estaba alimentando con algo que no lo mataba, pues el animal empezó a coger actividad, a estar más feliz, ¿no? A ver, la actividad y la calidad de vida de nuestros animales cuando no están bien de salud dependen mucho, muchísimo de su alimentación. No es ni muchísimo menos la solución. Pero somos lo que comemos. Es verdad, somos lo que comemos, y también para los animales. Entonces, si a nuestros animales que tienen problemas de salud les damos una dieta adaptada o especial para su problema de salud, pues obviamente se va a encontrar mucho mejor. Nosotros tenemos clientes que nos piden consejo por la dieta cruda que vendemos, pues un perrete que viene con un problema de hígado. Pues nosotros le recomendamos, de las dietas que tenemos a la venta o de las que no vendemos, cómo hacerla en casa, les damos recomendaciones y efectivamente les explicamos qué carnes, qué pescados o qué cosas pueden o no pueden darle o en qué cantidades. Todo se adapta, absolutamente todo. Y tenemos muchísimos clientes que tienen algunos problemas de salud que se han dejado aconsejar por nuestra experiencia, y muchísimos de ellos han mejorado solo con el cambio de la alimentación. Fijaros lo que os digo, ¿eh? Solo con cambiar la alimentación, un porcentaje altísimo de ese animal ha mejorado una barbaridad.
independientemente luego del tratamiento que necesite de veterinario, de sus pastillas, sus inyecciones o lo que necesite. Pero la alimentación es básica para que estén mejor. Tenemos un montón de clientes que están mucho mejor, que son clientes asiduos y que no dejan de venir porque han visto una mejoría importante en sus animales. Recomendaciones como tal no os voy a dar. ¿Por qué? Porque cada perro es un mundo. Claro, claro. Así de sencillo. No, es que es un... Claro, me vienen con un perro con un problema de hígado, dependiendo del grado de enfermo que esté ese hígado, se le va a recomendar un tratamiento u otro alimentario. Porque nosotros decimos que son tratamientos alimentarios, porque la alimentación les va a ayudar. Entonces, dependiendo del problema que tengan, pues vamos a recomendar unas cosas u otras. Entonces, bueno, que los perros están más o menos sanos y no tienen problemas, darles de comer casi de todo, que tengan variedad, no hay problema. Y para los dientes, aparte de los premios duros y demás, ¿qué recomiendas que se le pueda dar para el sarro y para no el sarro y para los dientes? Vaya. Vale. Lo más duro del mundo. O sea, las cosas más duras para roer. A ver, os voy a explicar algo que es muy sencillo y muy básico. Y sé que hay quien lo va a entender perfectamente y hay quien va a decir, madre mía, madre mía, madre mía, pero ¿cómo no lo había pensado antes? Cuando doy charlas de nutrición natural de bar, en miguitas, lo del tema del sarro es súper divertido, ¿no? La gente se ríe muchísimo con ello cuando se lo explico. Y es, ¿por qué sale el sarro? Pensadlo. ¿Por qué? Porque tiene la boca sucia. ¿Sí? ¿Vale? Pero en realidad, ¿el sarro qué es y por qué sale? Bueno, pues el sarro sale porque imaginaros que tenemos en la boca unas bacterias, que son unos obreros, a los que para que trabajen hay que darlos de comer, ¿no? Entonces, imaginaros, yo a esos obreros pues les doy de comer comida blanda de mala calidad o comida que lleva un montón de guarrería. Por desgracia, los piensos, lo siento, pero llevan muchísimos aditivos que son alimento de las bacterias de la boca, ¿vale? Bueno, pues yo le doy de comer a mi perro cosas que no debería de comer tan habitualmente. Esa comida que yo le estoy dando, en la boca quedan unos residuos. Esos residuos que están en la boca es el alimento de esas bacterias. Si esas bacterias se siguen alimentando, esas bacterias están haciendo una especie de cemento y están levantando una pared en los dientes de nuestros perros. El sarro es algo que esas bacterias crean y van tapando el diente con ese sarro. ¿Cómo hago que ese sarro caiga? Ay, hay que llevarle a hacer una limpieza de boca. Deja de darle de comer a las bacterias esa comida y el sarro se cae solo. Se cae solo. Yeah. Y he hecho ejemplos y lo he demostrado mil veces. Claro, ¿qué ocurre? Si le cambiamos la alimentación a una alimentación natural, al perro va a dejar de salirles más sarro porque ya no van a, las bacterias ya no van a fabricar ese sarro. Vale, pero ¿qué pasa con el sarro que ya está en la boca? El que no se ha caído todavía. ¿Cómo lo elimino? Dándoles las cosas más duras posibles. Galletas extremadamente duras como las que hacemos desde siempre. Astas de ciervo. Las astas de ciervo es uno de los mordedores naturales más duros y se dedican a roerlo. Cualquier cosa que el perro pueda utilizar para roer le va a ayudar a que esas placas de sarro se vayan desconchando y se vayan cayendo. Teníamos un ejemplo que pongo siempre mucho de uno de nuestros perritos más ancianos. Un Yorkshire Terrier de 12 años y medio. Imaginaros cómo tenía la boca. Además, los perros de raza pequeña tienden a tener más sarro, tienen más facilidad para que el sarro crezca más rápido en sus bocas. Bueno, pues ese perrete, uno de los muchos que tenemos, ¿vale? Pero os hablo de este en concreto. Ese perrete le cambiamos con 12 años y medio directamente, había estado comiendo pienso toda su vida, a dieta cruda, a dieta bar. Lo aceptó desde el primer momento, él probó un poquito, uy, qué bien, le sienta bien, no le provoca vómitos, no le provoca ninguna alteración en la tripa. El perro empezó a comer carne cruda como un loco. Pero como un loco. En menos de 2 meses se le había caído el 80% de todo el sarro que tenía en la boca sin masticar, porque ese perrito le dolía tanto la boca que no roía nada, con lo cual darle cosas duras para que se le cayera el sarro era imposible, porque no lo podía hacer, tenía gingivitis, piezas dentales que ya se le movían y todo ese sarro. Entonces darle cosas duras era imposible. Solo le pasamos a dieta cruda, a dieta barf. Solo con eso, como las bacterias dejaron de tener alimento, porque no había guarrería en su boca de la que alimentarse, las bacterias morían y el sarro que estaba agarrado a las paredes empezó a descascarillar solo y a caerse solo. El 80% del sarro de su boca se cayó solo. Imaginaros, o sea, no cuento magia. O sea, esto es una cosa básica. Si no alimentamos las bacterias de la boca, el sarro no aparece o se cae. Entonces, darles cosas 100% naturales, galletas muy duras, mordedores naturales, todo lo que encontréis que sea muy, muy duro para que los perros tengan que roer. Yo a mis perros
Una vez a la semana les doy rodillas de ternera. Rodillas grandes, fémures. El hueso más grande que encuentre se lo doy y ellos se dedican a roer. Eso les mantiene la boca limpia. Con eso mis perros no se ensucian la boca. Y los vuestros también pueden hacer. ¿Verdad, tía? Pues Sí, no, tía, sí. déjelo, déjelo. Yo me lo estoy oyendo. Luego me lo va a requerir. Y hablando de huesos, porque lo de los huesos es otro mundo aparte, porque hay peligros, no peligros, hay veterinarios que directamente dicen no le deis huesos nunca, evidentemente no eres tú, vamos, que no es tu opinión, pero con respecto a los huesos, ¿qué precauciones hay que tener en general para así para gente que no sepa mucho del tema? Vale, esto realmente es más sencillo de lo que parece. O sea, hay un mundo alrededor de esto que nos tiene a toda edad, es muchísimo más fácil. Es más fácil de lo que parece. Vamos a partir de la base de que todos los huesos cocinados deberían de estar totalmente prohibidos. Son súper peligrosos, súper peligrosos. Horneados, hervidos, fritos, asados, me da igual. Si están cocinados o deshidratados, que ahora hay muchos deshidratados, que se venden patas de pollo deshidratadas o huesos deshidratados. Los huesos deshidratados no se deben de dar nunca, ni deshidratados ni cocinados. ¿Por qué? Porque la composición del hueso cambia, se calcifica y al estar calcificado, el perro no puede digerirlo, obstruye el intestino, perfora las paredes del intestino y puede matar a vuestros perros. Con lo cual, cualquier hueso que esté cocinado es la muerte, o sea, es horroroso, no se lo podéis dar bajo ningún concepto. ¿Huesos crudos? Sí. ¿Es que los del pollo se astillan? Sí, se astillan, pero nadie le da un hueso solo a su perro. El hueso se da con carne. Es decir, das un muslo de pollo. No das solo el hueso del muslo de pollo. Claro. Entonces, los huesos se pueden dar siempre y cuando estén rodeados de carne y estén al natural. Ahora bien, un perro que nunca ha comido huesos, pues no se le puede dar de la noche a la mañana. Ahora venga, ¿va a dar huesos ahora? No, eso tampoco se puede hacer. Hay que hacer una introducción, hay que enseñar al perro a comer en crudo. Para eso hay muchos tutoriales, nos podéis llamar y preguntarnos, ¿vale? Se puede empezar, yo siempre lo digo, se puede empezar con las carcasas de pollo. Cuando tú, una carcasa del pollo, el caparazón que le llaman, con algo de carne alrededor, eso es un hueso, perdón, recreativo, no, un hueso para que empiecen los perros a comer huesos. Maravilloso porque es un hueso muy fino, pero es un hueso muy cartilaginoso, no es un hueso duro, grueso. Eso, o sea, para que el perro lo mastique, hacen y se lo tragan. Eso es una verdadera maravilla. Entonces, no empecéis a dar huesos ahora como locos, ni carne cruda con huesos como locos, sin saber lo que estáis haciendo. Eso es muy Claro. importante. ¿Vale? Preguntar, informaros, hay muchos tutoriales y muchos vídeos de cómo hacerlo en internet. Entonces no os volváis locos ahora. Ahora bien, crudos, por favor, dárselos. Con cuidado y viendo sus tutoriales. Dárselos porque es alimento crudo y natural. Del hueso el perro saca el fósforo, saca el calcio, saca el tuétano. Hay muchas cosas muy nutritivas. Y además les ayudan a roer y a estar entretenidos. Cocinados, por el amor de Dios, no les deis nada cocinados. Que los veterinarios no sean partidarios de darlos. Yo puedo entenderlo, entre comillas lo puedo entender. El veterinario está ahí, se encuentra con un perro con una obstrucción por huesos. Pero el veterinario no se para a mirar si es un hueso crudo o está cocinado. Lo más probable es que ese perro vaya con una obstrucción porque se ha comido todos los restos del pollo asado. Entonces, claro que va a llegar con una obstrucción. Claro, mirar los huesos qué malos son. Mirar un perro con el intestino perforado. Resulta que es que ese animalito se ha comido los huesos de un pollo asado, no un pollo crudo. ¿Vale? Entonces es muy normal que no sean partidarios. También no hay que olvidarse de que nuestros veterinarios son personal cualificado, muy cualificado. O sea, tenemos grandes profesionales veterinarios, pero no tienen formación en nutrición. O tienen muy poca formación en nutrición en la carrera. No digo que sea algo malo. O sea, es que es igual que un médico, el médico de humanos. Tú en tu carrera das un montón de cosas, pero luego te tienes que especializar en algo. ¿Por qué? Porque si no te especializas hay muchas cosas de las que no te han dado toda la formación necesaria o la que se podría. Con los veterinarios nos pasa lo mismo. Tenemos grandísimos veterinarios en España, pero no tienen apenas formación en nutrición. La formación que tienen es de las grandes marcas de pienso, que obviamente todos los estudios que han hecho están basados en sus piensos, que llevan un montón de guarrerías. Claro, no van a recomendar dar dieta natural a los veterinarios en sus seminarios ni en las formaciones. Entonces, ¿qué veterinarios te van a decir sí, dale crudo al perro? Pues los que se hayan formado en dieta natural, los que conozcan la dieta.
Entonces vais a encontrar muchísimos veterinarios que no sean partidarios de dar dieta natural, unos porque directamente no les guste, que es perfectamente aceptable, cada uno puede elegir qué forma dar de comer a sus clientes, pero lo más probable es que ese veterinario no tenga formación en dieta natural, y si no la tiene, pues no se va a poder recomendar bajo ningún concepto. Ya en España hay unos cuantos veterinarios especializados en dieta natural que en internet los podéis encontrar, y os animo a que sigáis buscando información en internet de este tipo. Pero es muy normal, no os lo toméis a mal, que los veterinarios no os recomienden la dieta natural por desconocimiento, porque es que no tienen formación en este tema. Es un pasito que nos hace falta en España dar. Necesitamos más formación en alimentación porque es la base del bienestar de nuestros animales. Si nuestros veterinarios tuvieran más formación en alimentos naturales, otro gallo cantaría en España con la alimentación, con toda la guarrería que se está vendiendo. Es muy, muy importante que animemos a nuestros veterinarios a que se formen más en dieta natural en lugar de criticarlos. Y con respecto como es muy importante la nutrición, con respecto a las protectoras, porque yo sé que vosotros tenéis muchísimos, o sea, bueno, que hacéis proyectos solidarios y que colaboras con protectoras de manera constante, pero, o sea, son dos preguntas. Por un lado, ¿qué tipo de proyectos tenéis en marcha o habéis tenido en marcha que te apetezca compartir, que sean solidarios? Y segundo, ¿qué pueden hacer las protectoras, que es muy complicado para mejorar la alimentación de sus perros? Me parece francamente complicado dado la falta de recursos que tienen. Pero, por ejemplo, que fue un poco locura, pero en Estados Unidos se llegó a hablar de intentar, luego no prosperó, por suerte, la moción, se llegó a hablar de hacer que todas las, que la alimentación de las protectoras, creo que eran Los Ángeles, se volviera vegana para los perros. Pero bueno, eso era un... ¿Qué te voy a decir al respecto? En fin, bueno, eso era lo primero, vale. Que iniciativa tengáis y cómo mejorar, si es que hay alguna manera de intentar mejorar la alimentación de los perros en protectoras. Vale, sí, vamos por partes, son tres puntos, así que no se me olvide, y si se me olvida me lo recuerdas, ¿vale? Que tengo muy mala memoria. Bueno, el primer punto, nosotros colaboramos, al principio, cuando Miquitas empezó, nosotros pues dábamos producto gratis o donábamos dinero a las protectoras y demás, pero ha llegado un momento en el que es inviable para nosotros, porque son cientos y cientos y cientos de protectoras en España las que hay que nos piden ayuda y no podemos darle dinero a todas, ya quisiéramos, pero no es posible. Entonces, bueno, pues nosotros lo que, después de darle muchas vueltas, optamos por hacer producto solidario, galletas solidarias, que significa que les cobramos solamente los ingredientes. O sea, la protectora nos compra, os pongo un ejemplo, ¿vale? Un hueso de galleta decorado con su colorante, con su glasa, con su tal, con su cual, bueno, pues ese hueso se vende al público, por poneros un ejemplo, a 1 euro. Pues nosotros a ellos les cobramos 10 céntimos. O sea, lo que nos hayan costado los ingredientes para no perder dinero, ¿vale? Nosotros ponemos nuestra mano de obra como donativo y le mandamos esos huesos a las protectoras para que los vendan a precio de venta público y le sacan un 500 o un 600% de margen de beneficio. O sea, tenemos un montón de protectoras que venden el hueso solidario en sus mercadillos y recaudan pues bastante dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues optamos por hacer eso, seguimos haciéndolo, lo llamamos el Miguita Solidaria. En nuestra página web podéis encontrar el apartado. Si hay protectoras que nos estén viendo, solo tenéis que escribiros un correo a Miguitas. Nos tenéis que aportar alguna prueba de que sois miembros de una protectora o el feed de la protectora o algo que documente esa protectora, ¿vale? Porque por desgracia también nos hemos encontrado particulares que se han aprovechado haciéndose pasar por miembros de una protectora para comprar los huesitos a precio de tal y luego no era verdad. Entonces, bueno, no pasa nada, pero os vamos a pedir un mínimo de documentación para poder ver que efectivamente sois una protectora. Y os ofrecemos el hueso solidario para que recaudéis todo lo que podáis con la venta de esos huesitos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso se va a mantener siempre, o sea, siempre. Si nos queréis hacer un pedido especial, igual, procuraremos hacer lo que nos pidáis a precio de coste y os lo vamos a mandar, ¿vale? Y nuestra mano de obra es lo que os estamos ofreciendo gratuito por nuestra parte, es lo que aportamos, ¿vale? Os recuerdo que aquí hay 10 personas trabajando, son 10 familias y hay que mantener a todo el mundo, así es que ya no podemos donar tanto dinero como antes. Seguimos donando algo, pero ya no podemos tanto. Entonces, eso por un lado. Lo otro era cómo ayudar a las protectoras para que den más natural. Tenemos protectoras. A ver, esto es un poco engorroso al principio, a todos nos pasa.
Dices, bueno, ¿cómo, en lugar de darles pienso con lo cómodo que es tener los sacos ahí que no se estropean y tal, y tenemos 300 perros, ¿cómo hacemos para darles de comer más natural? Bueno, pues a ver, una forma más natural de darles, sin ninguna duda, es la carne cruda, ¿vale? Es un carnívoro. Con dieta cruda, si tenéis la posibilidad de hablar con una sala de despiece o con un matadero que tengáis cerca, acreditando que sois una protectora, debería de poderos ofrecer alimento crudo a un precio súper regalado. No es fácil dar con ellos, ¿vale? Eso también es cierto. Pero tenemos protectoras que nos conocen, a las que les hemos ayudado, que han ido al matadero de la zona o a la sala de despiece de la zona y les venden las carcasas de pollo trituradas ya o sin triturar a un precio súper regalado. ¿Qué ocurre? Que necesitan arcones, congeladores. Eso también es verdad. Entonces ya la infraestructura cambia. Bueno, venden congeladores de segunda mano súper baratos. Si los particulares les ayudan aportando su granito de arena y donando un eurito cada uno, las protectoras pueden comprar un arcón de 300 kilos por 100 o 150 euros. Y solo tienen que tenerlo conectado, meter la carne al congelador, descongelarla y dársela a sus perretes. Insisto en que parece un poco todo, uf, qué follón, ¿no? Pues es muchísimo más fácil de lo que parece. Es tan simple como descongelar y dar crudo, no hay ni que cocinar. Y las protectoras que han empezado a dar así han notado una mejoría importantísima en la salud de sus perros. Qué bueno. Así como suena. Entonces, el dinero que se están ahorrando, por un lado, en medicación veterinaria y tal, lo están gastando en comprar un arcón y en tenerse que buscar la vida, en buscar un matadero o un sitio donde les ofrezcan alimento crudo más económico. Insisto en que ya hay un montón, que ya lo están haciendo y, jolín, les compensa. También, aunque yo no recomiendo los cereales como base diaria de la alimentación, nosotros los cereales los recomendamos como galletas, como complemento, ¿vale? Pero no es bueno que los perros coman más del 2% de su comida diaria de cereales, el 2 o el 4, porque los cereales son hidratos de carbono y realmente no son buenos para comerlos a diario, no son buenos en grandes cantidades, sí en pequeñas cantidades, como hemos hablado antes. Entonces, aún así, hay protectoras que no se pueden permitir tampoco ni comprar pienso, porque no tienen dinero. ¿Qué están haciendo? Hierven arroz, como antiguamente hacían nuestros abuelos en el pueblo, perolas enormes de arroz hervido con carcasas de pollo. Y los perros están muy bien mantenidos, muy bien. Entonces, bueno, la infraestructura es lo que falla un poco aquí, pero si pueden permitírselo, creedme que los perros están mucho mejor que comiendo algunos piensos. Encima, además, estas protectoras están recibiendo piensos de mala calidad porque es lo único que se les puede pagar. Y son piensos que no sabéis de qué están hechos. Y no os lo voy a decir, porque es duro. No, mejor. Porque me temo que son Instagram nos va a echar en 3 minutos, nos dice que se acabó. Se te acabó. Mejor no pues ya está. Pues ya está. Vamos a dejarlo ahí. Porque tenía más preguntas, pero para otro día, porque eso, porque nos va a echar Instagram en 3, 2, 1. Un millón de gracias, porque me parece, vamos, súper interesante. Había alguien que preguntaba, yo ahora, luego la colgamos en YouTube para que no se pierda todo lo que nos ha contado Charo y se pueda volver a consultar. Pero un millón de gracias. Vale. Y nada, a meterse todos en miguitas, a buscar premios para el confinamiento. Vale, muchísimas gracias, de verdad, para mí ha sido un placer, ya sabéis que a mí todo lo que es hablar de dieta natural me vuelve loca, de nuestros perretes, y que sepáis que aquí el equipo de 10 personas que están trabajando todas las mañanas entran en las redes sociales porque es su forma de animarse y de ver a todos nuestros clientes comiendo las galletas, que sepáis que cuando publicáis esas fotos a mi equipo les hace una ilusión que se mueren, así es que por favor seguir haciendo lo que a ellos les gusta mucho. Fenomenal, pues efectivamente habrá que hacerlo, que además nos alegra a todos, lo de ver a un perro feliz es guay. Y cuando están ahí comiendo lo vuestro, desde luego esta se vuelve loca también. Así que genial. Muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Un beso. Igualmente, adiós a todos. Hasta luego.